Vamos a los comerciantes, a los empresarios, a las amas de casa, al sector de transporte, a apoyar el llamado de este lunes 12 de agosto, iniciando a las 6 de la mañana del lunes y terminando el martes 13 a las 6 de la mañana. Condenamos la acción tomada por el coronel González Moquete, director provincial de la policía de la provincia de Payá, de maltratar, humillar y darle golpe a unos compañeros de Frente Amplio de Lucha Popular Falpo del ICER cuando estaban repartiendo volantes y propaganda del llamado a paro de este lunes. Llamamos la atención al gobierno central y lo responsabilizamos de todo lo que pueda suceder el lunes 12. Este es un llamado pacífico y cívico como nos lo permite la Constitución, pero tampoco vamos a permitir que gente de gobierno, gente militar, maltraten los convocantes del paro.